Jirafa errática, miope, sin gafas, perdida por el mar. Jirafa estática, miope, simpática. Jirafa errática que un día una niña hizo navegar. Desde la playa lanzó, la jirafa pensó que tenía derecho a la libertad. Solo residía a la altura de la estantería, viendo el mundo pasar. Mirada de un animal con tapaojos, con miedo a cabalgar. La visión de un juguete errático, no ve lo que le viene ni es maniático, pero se pierde la mitad. Solo ve una rendija de una persiana medio bajar y gente pasar. Y cree que el mundo es ese, aunque siente y se miente. Siente la brisa del mar, se miente cuando cree que siente. Anulando por fin su visión persiánica y cae, cae, cae de bruces en la grasa mecastática del taller mecánico Coco, sito en la calle número 35 Coco, propiedad de don Prudencio Fernández. Pasan los días sin las gafas, pasan los meses en la grasa, y cuando cree que pasó la esperanza, la mirada de una niña le hace volar. ¿Casualidad o causalidad? Precisamente ese día se dirigían a la playa don Prudencio Fernández y su nieta a volar. Una cometa, a falta de hilo para la cometa, el abuelo pasó por el taller y solo una niña como esa podía ver la jirafa perdida de grasa y su meta. Ver el mar. La cogió en volandas, la llevó hasta el mar y tal cual se imaginaba esa jirafa errática, simpática, el mar era la libertad.